En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el municipio de Aome, a través del Instituto Municipal de las Mujeres, inició este viernes con la ya tradicional Expo Mujeres 2018, en esta ocasión. Se cumplen 10 años de realizarse este evento en el cual decenas de féminas muestran sus talentos en los stands, pero también se ofrecen servicios como chequeos médicos y cortes de cabello para las asistentes. Durante el acto inaugural, Nora Alicia Arellano Chávez, directora del InMujeres y responsable del evento, reconoció el esfuerzo que las mujeres realizan todos los días por sacar adelante sus proyectos. Reconocimiento. El estar aquí de nuevo es un gran orgullo. Por 10 años se ha buscado mantener esta expo y hoy cumplimos 10 años con ella. Es de reconocer toda la lucha que las mujeres han tenido a lo largo de los años por poder lograr un lugar en todos los ámbitos. Por su parte, Delia Urquijo Beltrán, presidenta del DIFAOME, reconoció a las presentes y las invitó a seguir luchando por sus metas. Mientras tanto, el alcalde Manuel Urquijo Beltrán se dijo contento de tener en su equipo de trabajo a un gran número de mujeres que, subrayó, dan muestra de su capacidad todos los días. Te queremos, Ana. Por último, Rosy Fuentes. De verdad presidenta del DF Sinaloa, invitó a todas las mujeres mayores de 40 años a acudir a la para municipal a realizar el trámite y afiliarse al programa, Te Queremos Sana, que consiste en brindar atención médica. Agregó que si bien es cierto este trámite se puede hacer hasta finales de este año, indicó que no se deben de esperar, pues se trata del cuidado de la salud de quienes son los pilares de la familia y una pieza importante en la sociedad. Los datos visitas a autoridades estatales y municipales recorrieron los stands que conforman la Expo Mujeres 2018. Actividades habrá exposiciones, demostraciones artísticas y culturales, cursos y talleres, muestras gastronómicas y clases de yoga y zumba. En esta nota, los mochis inauguración Expo Mujeres 2018. <laughs>